Una de las asociaciones más activas en Estados Unidos es USATA, Asociación Agrocomercial del Oeste de Estados Unidos. En esta ocasión vamos a platicar al respecto con Arturo Palacios Velázquez. Él es Trade Marketing Specialist en Imalinks y representa a esta asociación. Muchas gracias, Arturo. Platícanos sobre los planes que tienen para los canales del retail, catering, food service, delivery en México, por favor. Te platico, nosotros como USATA tenemos varios programas promocionales que ofrecemos para promover los productos del oeste de Estados Unidos. Este año nosotros tenemos algunas misiones comerciales en donde apoyamos a compradores a conectarlos con proveedores del oeste de Estados Unidos. También tenemos algunos programas promocionales en retail y en food service, en donde también estamos nosotros desarrollando campañas de promoción para productos de Estados Unidos. Es decir, todos los productos que encontremos o que importen ustedes como compradores, podemos darles un apoyo promocional. Este año tenemos una campaña de supermercados, tenemos una campaña de promoción en supermercados, donde vamos a estar destacando productos del oeste de Estados Unidos. Tenemos también una campaña de desarrollo de recetas, donde estarán participando varios chefs reconocidos, desarrollando recetas con productos del oeste de Estados Unidos. La idea es poder promover productos en México que sean tengan más reconocimiento, que se pueda conocer la marca también. Y al mismo tiempo también estamos apoyando a importadores y a compradores a encontrar proveedores de Estados Unidos. Platícanos de estas innovaciones que pudieran venir de Busata. Claro, como USATA nosotros somos una asociación sin fines de lucro y nosotros lo que hacemos es promovemos productos de Estados Unidos y apoyamos a compradores a encontrar productos. Entonces, como tal, nosotros tenemos varios proyectos en donde puede ser bastante interesante para los compradores, ya que ofrecemos misiones comerciales. Yo creo que es el mayor atractivo para compradores, ya que ellos tienen la oportunidad de viajar hacia Estados Unidos para reunirse con varios proveedores de Estados Unidos, o también transmisiones comerciales dentro de México, donde las compañías de Estados Unidos nos visitan y ellos pueden reunirse igual con los compradores aquí en México. Yo creo que esos son algunos de los lanzamientos más importantes que tenemos este año en cuanto a misiones comerciales. Vamos a tener una misión comercial enfocada para food service en Tijuana y en Ciudad de México del 11 al 15 de julio de este año. Y vamos a tener otra misión comercial un poco de mayor escala en diciembre, la primera semana de diciembre, en Ciudad de México y Monterrey. Buenísimo, esto ya habla de de una buena salud del mercado, gracias a todos los esfuerzos que se han hecho para salir de la pandemia. Arturo, el mensaje final o el mensaje que quisieras darle a los category managers, a los compradores de food service, a los compradores justamente delivery, catering, por favor, Arturo. Acérquense con nosotros, acérquense con USATA. Nosotros les podemos apoyar a encontrar productos y proveedores del oeste de Estados Unidos. Tenemos bastantes compañías participando en los programas de USATA también, los programas promocionales. Igual, si están interesados en participar en alguna misión comercial que vamos a tener este año, los invito a acercarse con nosotros. Igual, si están interesados en alguno de los productos que participaron en ANTAD y no tuvieron oportunidad de platicar con ellos o sentarse con ellos, por favor, aquí van a tener mi contacto, Daniel, espero que se los puedas compartir. Y gracias. Muchas gracias, Arturo. Esto fue una entrevista B2B para Retailers MX, órgano oficial de información de ANTAD y GC1 México.